net. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Incheta Mapuche, Moria Michampiñán, Incheacún, Puer Willy Mapumeo. Vengo del sur de la Patagonia, la provincia de Chubut, soy mapuche. Pertenezco a una organización que se llama Frente de Lucha Mapuche y Campesino y me encuentro aquí en Buenos Aires. Nosotros allá estamos con serios problemas, hay muchos conflictos con las transnacionales extractivas y contaminantes, la minería, las petroleras. Hay también el diseño de un megaproyecto de represa que se piensa instalar en lo que es la cuenca del río Garrelofú. Esa iniciativa ha surgido del Grupo Español Santander, que quiere represar el río para poder llevar más energía eléctrica a una gran empresa que tienen, donde tienen acciones que saludar, y también para venderle a las empresas mineras energía y agua que los norteamericanos necesitan para extraer el oro y otros metales. Esto a nosotros nos genera despojo de nuestro territorio, avasallamiento de nuestros derechos. Cada vez que nosotros protestamos hay represión, hay persecución política también. El año pasado, entre el 8 y el 16 de marzo, en la localidad de Corcovado, localidad que se ve afectada por este megaproyecto de represas, hubo una situación de terrorismo de Estado, donde alrededor de 30 efectivos policiales, grupo de choque de la policía de la provincia de Chubut, entraron al pueblo, tomaron la radio del pueblo y le dijeron a todo el mundo que no podían salir, pasar las 21 horas, que tenían que andar documentados, y luego allanaron más de 30 viviendas, golpeando, destruyendo, abusando, y detuvieron a dos hermanos de la comunidad mapuche Cerro Centinela el día 12 de marzo. Los golpearon, los torturaron, a uno lo dejaron tirado a 70 kilómetros de donde había sido levantado y al otro la desaparecieron. Se llamaba Luciano González, tenía 42 años y está desaparecido. Y esta situación nos hizo venir a Capital Federal a denunciar todo lo que estaba pasando en el sur. Logramos que se removiera gran parte de la policía que actuó en este operativo y que se abriera una casa judicial. De hecho, la fiscalía pidió a la jueza que se declarase delitos de lesa humanidad y esto generó violencia institucional. Una ala mafiosa de la policía y del gobierno de la provincia empieza a perseguirme. Recibo al principio, soy amenazada por teléfono, amenazada mediante mail, y luego ya empiezan a hacer seguimiento de mi persona y de mi familia, y deriva todo en el mes de marzo de este año, luego de una movilización que hiciéramos con gente armada en mi casa, y de un momento para otro, como en los peores tiempos de la dictadura de este país, tuve que levantar mis cosas, mis hijos y venirme a Buenos Aires, y estoy en calidad de refugiada política. Acá en Puel Mapu, lo que es Argentina, hay una represión solapada. No es tan evidente como es en Gulumaspo, en Chile. Sin embargo, la represión se expresa con judicialización, con amenazas, con persecución política y con un cerco informativo tremendo que no se llega a reflejar en los medios. Entonces, lo que no pasa en la tele no existe. Y por otro lado, la población mapuche acá es minoría en comparación a la población mapuche en Gulumapu. Entonces cuesta mucho más, cuesta el doble poder reflejar lo que nos está sucediendo. Y encima, bueno, este tema de que el gobierno actual vende una cara de derechos humanos al mundo, ¿no? Se está juzgando a los militares de la última dictadura, se habla de toda la situación de hijos, de madres. Son organismos de derechos humanos tradicionales que han estado siempre buscando la verdad, memoria y justicia, dicen, y que hoy día están apoyando al gobierno en sus intentos de justicia con respecto a los represores de la dictadura reciente. Sin embargo, no tienen la misma actitud de solidaridad y compromiso con la lucha mapuche. Así que estamos realmente muy, muy perseguidos y con mucha violencia, padeciendo mucha violencia institucional. Y bueno, y las empresas transnacionales son las artífices de esta política represiva. Ellas son las que necesitan un escenario de terror, de miedo, de
justamente desmovilización para poder saquear, contaminar, destruir, y el Estado es garante de generar ese escenario posible para el saqueo. No existe democracia ni en este país ni en el planeta. No existe la capacidad de autogobernarnos, de autodeterminarnos. Somos esclavos, pero no nos dimos cuenta todavía de eso. Nuestro trabajo es la recuperación del idioma. Nosotros creemos que en esta situación en la que estamos nosotros, en que el idioma dominante es tan poderoso, es imperioso para nosotros lograr conocer la forma de difundir nuestro idioma, sobre todo a nuestro pueblo que ha sufrido la pérdida de su idioma en una gran parte de la población, y entonces estamos tratando de lograr crear métodos de enseñanza, estudiar nuestro idioma desde adentro, un poco lo que hacen los lingüistas nativos en Europa para enfrentarse a la situación de diglosia que tienen ellos, y la nuestra también es una situación de diglosia, y para nosotros es una situación que tiene que solucionarse desde adentro, y el planteo de nuestra agrupación es que nosotros los mapuches lo tenemos que poder hacer por nuestra propia cuenta, sin necesidad de la ayuda de un Estado, y que tenemos que crear algún tipo de planificación que pueda ser llevada desde abajo hacia arriba, o sea, desde las propias comunidades con las herramientas que tengamos, y no estar dependiendo de la buena voluntad del Estado, que no nos garantiza nada. Nosotros tenemos que garantizar nuestras propias herramientas y luchar por la normalización de nuestro idioma. Nuestra organización como pueblo antiguamente era una verdadera democracia, porque la gente en los LOF tenía una verdadera autodeterminación. Ahora nosotros somos mapuche, que estamos dentro de dos estados, en Chile y Argentina, y resulta que desde ninguno de los dos estados se nos reconoce nuestro carácter de nación preexistente, que a pesar de que figura, por ejemplo, en la Constitución Argentina, vemos que hay quienes lo quieren desconocer recurriendo a argumentos falaces, diciendo que nosotros somos chilenos, que venimos a la Argentina, y de Chile, bueno, dicen lo mismo. Entonces nosotros no entendemos una democracia si no existe un derecho igualitario, digamos, y además que se reconozca nuestro carácter de nación. Tabarreta Piñén, Lof, Los Toldos Meu Tugun, Huelú, Inche, Monguelén, Pachantu, Florencio Varela Meu, Inche, Mapucheta Inche, Lof, Queluque Upo. Mi nombre es Marta Berreta, yo soy de origen mapuche, de la comunidad de Los Coliqueos, de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Ahora no vivo allí, vivo en el conurbano bonaerense, pero lo que, digamos, podría contar un poco es la situación de la provincia de Buenos Aires. Porque en general hay una creencia de que el pueblo mapuche habita en la Patagonia del Estado argentino, que serían las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz. Y del otro lado de la cordillera, por supuesto, lo que es el Estado chileno, al sur del río Biobío. Pero también en la provincia de Buenos Aires la mayor cantidad de población es de origen mapuche. El tema es que la sincretización y el ocultamiento que se ha hecho de estos pobladores ha hecho que la gente no se asuma como tal. Y lo único que se reconoce como el enclave más importante de población mapuche es justamente lo que hoy se llama Los Toldos, que es de donde yo provengo, donde está mi origen, mi tugún, como decimos los mapuches. En Los Toldos no se discute la presencia mapuche, pero tampoco uno va a encontrar que la gente vive en comunidad. De un tiempo a esta parte, podemos hablar de 20 años para acá, ha habido como una especie de recuperación de algunas prácticas ancestrales mapuche que se han ido transmitiendo de unos a otros, de la gente de Ngulumapu, como decimos nosotros, del Estado chileno para este lado, para Puelmapu, y del sur, de Willimapu, gente que ha venido, y en ese ir y venir de gente mapuche se han empezado a tomar algunas, se han empezado a recuperar algunas prácticas que tienen que ver con nuestra identidad como pueblo. Pero el problema identitario del pueblo mapuche es un problema muy serio en este momento,
Y nosotros creemos que podemos recuperar nuestra identidad, pero tenemos que dar una pelea bastante ardua en todos los frentes, porque todo lo que constituye a un pueblo tiene que ver con la forma de organización, con la soberanía alimentaria, con la indumentaria, con sus ceremonias, con el idioma, básicamente, que es algo que ahora estamos tratando de recuperar en la provincia de Buenos Aires, porque acá prácticamente se ha perdido el idioma mapuche. Y y todo esto haría, digamos, este conjunto de cosas hace que uno sea, pertenezca a un pueblo, a una nación, como decimos nosotros. Pero el tema territorial también es un problema, porque la gente no vive en comunidad, vive en propiedades individuales. Y de hecho se han entregado títulos en el último proceso militar que se hizo acá, en propiedad individual y avalado por la misma gente, por los mismos mapuches, con tal de tener su casita, acceder a un título de propiedad individual. O sea que, en síntesis, lo que nosotros vemos es que hay que recuperar la conciencia mapuche para poder volver a pararnos, Puma, Puché, Huichaleyín, para poder volver a estar de pie. Y un problema. ¡Huele! Y un problema que se viene a sumar ahora en la provincia de Buenos Aires, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, pero hablando de la gente de la provincia de Buenos Aires específicamente, donde hay población mapuche, es la sojización. Todos los pools de siembra, sojeros, que se han instalado y que desgraciadamente la gente ya no le interesa conservar el poco territorio que le queda porque lo alquila, que le da mucho más rédito para que se siembre soja, sabiendo, digamos, con las consecuencias nefastas que eso tiene para la tierra. Nosotros como mapuche tenemos que preservar nuestra Ñuque Mapu, y justamente el sembradío indiscriminado de soja hace que la tierra se deprede y que no quede apta para otro tipo de cultivo. Entonces, el monocultivo de soja es lo que hace que en este momento también nosotros tengamos otro frente, digamos, de lucha. Por eso creemos que tenemos que fortalecernos como pueblo, que tenemos que crear una identidad, recrearla, tener que volver a tener este sentido identitario como pueblo mapuche para poder pararnos desde otro lugar y realmente poder revertir esta situación. Nosotros creemos que es posible, pero creemos que es posible desde una base sólida, con conocimiento de lo que somos, de que somos gente de la tierra. Y entonces podemos hacer frente a las distintas problemáticas que se nos van presentando, porque seguramente a futuro vamos a tener otro tipo de conflictos. Y en la medida que nosotros sepamos qué somos, qué queremos, por qué queremos recuperar nuestra identidad, vamos a poder ordenar nuestra vida y en función de eso dar la pelea, como decimos, con los frentes que se nos presenten a futuro. Pero necesitamos fortalecernos básicamente como pueblo. Y en esa situación estamos. Mari Mari Pu Peñi, Mari Mari Kapuna Mien, Darío Cañuil, Ñen, Mapuche Ñen. Nuestra idea como agrupación ha sido formar la idea de crear un curso para gente mapuche que está en nuestra misma situación, que no ha nacido en una comunidad. Por esa razón no ha tenido contacto con su cultura y mucho menos ha hablado el idioma desde muy chico. Basándonos en nuestra experiencia como profesores de inglés, diseñamos un curso para el aprendizaje de la lengua mapuche como si fuera segunda lengua, en la misma forma que se dictan los cursos de inglés. Y esto nos llevó a realizar un diccionario. Huichaleyín, el nombre de nuestra agrupación, significa estamos de pie.